así que hay que aprovechar esta información. Así que, ¿quién está listo? ¿Quién está listo para arrancar? Ahora sí, vamos a empezar a grabar por acá. Y déjenme un segundito. ¿Quién se conectó el día de ayer? Nomás antes de arrancar, ¿quién se conectó el día de ayer? Vamos a empezar a grabar por acá también esta sesión. Listo. Si alguien tenía duda. Entonces, ¿quién se conectó el día de ayer? Pon un 5 en el chat si te conectaste el día de ayer. ¿Sí? ¿Quién aprendió ayer? ¿Quién aprendió ayer? Si te conectaste ayer y aprendiste un montón y estás emocionado o emocionada con el tema de las criptos, pon un 7 en el chat. A ver, pon un 7 en el chat si estás rete emocionado con la información. Chicos, yo les cuento este mundo de las criptomonedas a mí. Sí, que yo era como, no sé cómo decirme, no hater, porque no me considero un hater de nada, pero me consideré por varios años, conocí el mundo de las criptos hace varios años y me rehusaba a entrar, creí que ya era tarde, que iba rezagado y luego me di cuenta que no, que era excelente momento, que estamos todos a tiempo de forrarnos y volvernos con la información correcta, hacer bastante riqueza con el mundo de las criptomonedas. Así que tenemos ya más de un año a full con este tema, invirtiendo, haciendo trading, y pues afortunadamente pues el tener contacto con extraordinarios mentores, maestros y gente de otro nivel, pues me ha permitido seguir creciendo y aprendiendo muchísimo de este tema. Les puedo decir que este mundo de las criptos es fascinante, es fabuloso, es interesante, y es algo que quiero decirles que estamos súper, súper temprano. El otro día escuchaba, bueno, era como hasta una imagen que decía que comprar Ethereum en estos momentos, Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande, era como, es el equivalente a comprar real estate, o sea, bienes raíces, en Manhattan en los 1800, o sea, como en 1820. Imagínense en qué momento estamos. Estamos en una etapa muy temprana, así que ustedes tienen la fortuna de estar conociendo de este tema en un momento espectacular, súper a tiempo, ¿sí? Y tienen la oportunidad de crear riqueza y libertad por el resto de sus vidas con esta información. Y por eso es que hemos traído este curso gratis para todos ustedes alrededor de Latinoamérica, totalmente en español, con expertos, con traders profesionales en el tema de criptomonedas. Así que yo estoy súper, súper, súper emocionado hasta el día de hoy. Ya tenemos 300 personas más conectadas allá por también en YouTube, así que sigue aumentando, sigan promoviendo la sala de YouTube, que ahí estamos, ya tenemos, esta sala está a reventar, se llenó en 2 minutos, así que tenemos ya 400 personas por allá también para que vayan y se conecten en YouTube por allá. Así que bueno, vamos a arrancar, que ya estamos, ya tenemos todo listo, todo funcionando, todo corriendo, y pues bueno, tenemos hoy el segundo día de este curso gratuito de criptomonedas. Decidimos armar un curso completo de básicos, de introducción a este mundo que es súper amplio, de 4 días. Ayer tuvimos aquí a Kevin Barquero y hoy estamos en nuestro segundo día de 4, quiere decir que mañana y pasado mañana, o sea, mañana jueves 2 de septiembre y el viernes 3 de septiembre, tenemos la tercera y la segunda, cuarta clase para que lo apartes, ya para que lo tengas apartado, porque vamos a seguir dando muchísimo valor. Tenemos sorpresas súper especiales que te vamos a estar revelando, algunas de ellas el viernes, pero para eso tienes que conectarte todos los días. Así que, ¿a quién le gustan los regalos? ¿A quién le gustan las sorpresas? ¿A quién le gustan, sí, poder tener cosas increíbles? Bueno, el viernes te vamos a tener muchas, muchas sorpresas, sí, pero es importante que tomes el curso completo, sí, chicos. Así que, bueno, ya sin mucho preámbulo, ya que estamos aquí con la sala reventada, déjenme presentarles a la persona que tenemos el día de hoy, ¿sí? Esta persona es un experto, un profesor, ¿sí? Un mentor, una persona con años de experiencia, con más de 5 años de experiencia en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Yo tengo realmente enfocado en esto en menos de un año, entonces así que 5 años, tiene 500% de tiempo más que yo estudiando este tema, ¿sí? Él es de España, que así que se está conectando el día de hoy a las 2 de la mañana, si no me equivoco. Este es el compromiso de los profesores de una academia que tenemos, que ya te vamos a estar compartiendo más adelante cuál es la academia para que puedas seguir aprendiendo. Pero quiero decirte que Daniel es un maestro, experto, tiene años de experiencia, ¿sí? Es una referencia en el mundo de las criptomonedas. Yo lo tenemos para aquí en exclusiva, en este seminario, en línea, en este curso aquí para la organización de los patrones del Internet. Y quiero que me ayuden a recibir, ¿sí?, a nuestro profesor del día de hoy, que nos va a estar enseñando, a ver, chicos, nos va a estar enseñando cómo armar tu primer portafolio de inversiones, tu primer portafolio de criptomonedas, ¿sí? Y cómo crear esa riqueza, ¿sí?, realmente transformacional y generacional, ¿no? Así que quiero que recibamos con mucha energía, con muchos fuegos, con muchos cincos, hagan desmadre en el chat, que se sienta súper bienvenido. Recibamos a Daniel Perán. ¿Cómo estás, Daniel?
Ok, estamos en vivo. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que un auténtico placer el poder compartir este espacio con vosotros. Y nada, dar la enhorabuena sobre todo a todas las personas que están aquí conectadas. Ya más de 1.000 personas en la sala. Veo en YouTube casi 400 personas. Y sobre todo, bueno, como decías, aquí en España son ya cerca de las 2:15 de la madrugada. Y un auténtico placer, sobre todo agradecerte el organizar toda esta información porque un evento como este, el poder asistir a cierto nivel de formación gratuita fue lo que en su momento a mí en 2016 me hizo tomar esa decisión de iniciar a formarme en el mundo de las criptomonedas. Así que bueno, considero que esto es todo lo que pueda ayudar a cualquier persona dentro de esta formación. Así que adelante, Daniel, todos tuyos. Como dices, tenemos más de 1.000 aquí, 400 personas por allá y siguen entrando. Así que listos aquí para tomar notas y escucharte. Adelante, todo tuyo. Genial, de maravilla. Pues chicos, comenzamos con la formación. Ante todo, desde el minuto número uno te voy a pedir que pongas el foco en tomar nota de toda la información que se va a compartir, ya no solo durante el día de hoy, sino lo que sería, digamos, en toda la formación que comenzó desde el día de ayer hasta el próximo viernes, ¿vale? Porque recuerda en todo momento que la mente tiene la capacidad de retener tan solo el 10% de lo que escucha, pero sí que se queda con hasta el 40 o el 50% de la información que toma por escrito, ¿vale? El día de hoy, mi foco va a ser sobre todo formarte en cómo armar tu primer portfolio, ¿vale? Cómo entender realmente el valor de Bitcoin, cómo entender cómo funciona la industria y cómo armar ese primer portfolio para sacar el máximo beneficio en un mercado que no solo consiste de Bitcoin, sino que es el mercado de las criptomonedas, donde evidentemente hay diferentes activos, cada uno con su función, cada uno con su enfoque para solucionar un problema. Y entendiendo un poco cuál es el total y cómo funciona toda la industria, es como tú realmente vas a poder generar riqueza a lo largo del tiempo, ¿vale? Voy a compartir pantalla para mostrarte de una forma más visual toda la información que vamos a compartir. Vale, en principio ya se debe estar viendo. Ok. Vale, chicos, pues comenzamos con la información. Primero quiero hablarte sobre el momento que estamos viviendo actualmente. Primero quiero que entiendas realmente la situación en la que te encuentras y entiende que, aunque quizás te parezca que es un momento avanzado, porque sí, Bitcoin ya está en 50 mil dólares, porque ha pasado un periodo donde hace un año y medio aproximadamente, Bitcoin estaba en 3.500, 4.000 dólares, que llegó en marzo de 2020. Pero te hago una pregunta. Si tú a día de hoy estás en el momento donde Bitcoin aún puede tener un crecimiento de un 400, 500, 600% en los próximos años, ¿realmente crees que merecería la pena formar parte de la industria? Quiero decirte que al final esa sensación que tenemos en que estamos en un punto avanzado es completamente nula, porque la realidad es que tan solo el 15% aproximadamente de la población conoce acerca de lo que es Bitcoin y lo que es la industria de las criptomonedas en este caso. Y tan solo un pequeño porcentaje, como puede ser el 2-3% de la población, puede tener Bitcoin en posesión. Entonces, realmente, la situación en la que te encuentras actualmente es en un mercado temprano, ¿vale? Quiero hacerte entender que este tipo de situación se ha vivido ya a lo largo de la historia en diferentes mercados, como puede ser el oro, como puede ser Internet, cuando surgió esa etapa de innovación en torno a 1995, como puede ser todo el mercado de, por ejemplo, los coches eléctricos, que han tenido un gran crecimiento en los últimos años, o como puede ser la gran explosión de las tecnológicas también en los últimos años. Todo eso ya ha pasado, sin embargo, Bitcoin aún se encuentra en un momento temprano, ¿vale? Te quiero hacer una pequeña comparación y bueno, y antes de ello, sobre todo, ten en cuenta que la única diferencia entre las personas que logran posicionarse dentro de una industria en el momento adecuado es la capacidad de tener la visión hacia dónde se puede mover un activo. Y eso es mi función de hacerte entender el día de hoy, porque antes de explicarte cómo armar un gran portfolio, te quiero hacer entender el valor de Bitcoin. Es algo muy diferente el precio del valor. Y aquí se distinguen las personas, en este caso, que compran un activo simplemente por la emoción de que puede ser un precio que le pueda generar un beneficio en un corto periodo de tiempo, o las personas que compran un activo por el valor que tienen realmente. Si tú entiendes lo que es Bitcoin para ti a día de hoy a 50 mil dólares es económico. Recuerda esto, recuerda dentro de 3, 4 años esto que te estoy diciendo el día de hoy. Si tú entiendes lo que es Bitcoin, para ti Bitcoin a día de hoy es económico. Aquí te muestro una captura de pantalla de la capitalización de los diferentes mercados a día de hoy, ¿ok? La captura está actualizada, ¿vale? Y actualmente Bitcoin tiene una capitalización total. ¿Qué quiere decir capitalización? Quiere decir el dinero que hay dentro de Bitcoin, ¿vale? De como lo veis en la línea número 9, de un total de 912 billones. Esto quiere decir que el market cap, es decir, la capitalización de Bitcoin a día de hoy
no alcanza ni al 10% de la capitalización que puede tener el oro. Imagina lo que le puede quedar por crecer, teniendo en cuenta la función de cada uno de los activos. En este caso, el oro a día de hoy también se está utilizando como una reserva de valor. Y eso es lo que tenemos que entender en Bitcoin, que Bitcoin es una reserva de valor, pero en el siglo XXI, en el mundo digital. Es la única reserva de valor a través de la cual tú puedes hacer transferencias a la otra parte del mundo de forma prácticamente instantánea, con bajas comisiones, sin tener problemas para trasladar un activo y, lo más importante, seguro, ¿vale? Porque la descentralización, el que Bitcoin esté en un mundo descentralizado, quiere decir que es imposible de hackear, es imposible de realizar un ataque contra Bitcoin. Para ello se tenía que realizar un ataque contra el 51% de la red, y la red se compone de millones y millones de ordenadores alrededor del mundo. Bitcoin es la reserva de valor del mundo actual, con la diferencia de que todavía se encuentra en una situación donde su capitalización es inferior a la de Facebook. Estamos hablando que la capitalización, todo el valor que hay, todo el dinero que hay dentro de Bitcoin, es inferior al dinero que hay dentro de las acciones de Facebook, dentro de una empresa como puede ser Facebook. Es inferior a la plata, es inferior a Amazon. Imagina el punto cuando realmente se realice una adopción mundial de Bitcoin. Si no, simplemente te quiero poner un ejemplo. Cuando te cruces con las próximas 20 personas en la calle, pregúntale si conocen Bitcoin. Posiblemente dos o tres personas te dirán que sí, el resto te dirán que no. Y las que te digan que sí, posiblemente si le preguntas si tienen Bitcoin en posesión, te dirán que no tienen. Imagina la situación del mercado cuando Bitcoin se posicione como una reserva de valor aceptada en todo el mundo. Actualmente ya se está estableciendo como moneda de curso legal en El Salvador. Ha sido el primer país del mundo en dar el paso. Y esto irá creciendo progresivamente. Porque al final los gobiernos de los países no tienen opción de controlar Bitcoin, no tienen opción de anular Bitcoin en su país, evidentemente. Entonces tienen dos opciones, o mantenerse al margen o unirse a Bitcoin, ¿ok? Ahora te hago una pregunta. Bitcoin tuvo un momento en que estuvo en $3,000, en $4,000, a día de hoy está en $50,000. Ahora te hago una pregunta, si su precio se volviese a multiplicar por 5, por 10, por 15, y tú el día de hoy tomas la decisión de tomar responsabilidad en tu formación en Bitcoin, ¿cómo crees que sería tu vida dentro de 10 años? Al final, yo cuando conocí la industria entendí que había una potencia. Entendí que había un mercado de potencial crecimiento durante los próximos años, y eso fue al final lo que me hizo decidirme sobre tomar parte en este mercado. Porque te digo algo, Bitcoin tiene una característica, y es que Bitcoin es un activo que no sufre inflación. Ahora hablaremos sobre lo que es inflación, pero es un activo donde tan solo puede haber 21 millones en circulación, ¿vale? La emisión de Bitcoin es constante, es decir, cada 10 minutos aproximadamente se emite en Bitcoin a circulación, pero la cantidad que se emiten disminuye cada 4 años, ¿vale? Cada 4 años, como bueno, posiblemente ya sabrás, se reduce la cantidad de Bitcoin que se emite a circulación, y esto quiere decir que conforme va avanzando el tiempo, estamos más cerca de tener los 21 millones de Bitcoin en circulación en todo el mundo, pero cada día se emiten menos. Actualmente hay en torno a 19 millones de Bitcoin en circulación, tan solo quedan por entrar al mercado 2 millones de Bitcoin, cosa que no pasa con el dólar, ¿vale? Con el dinero fiat, a día de hoy se va imprimiendo más y más y más y más dinero cada día, ¿vale? Esto sería un poco lo que es la inflación en sí, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño gráfico que, bueno, que describe desde, bueno, muy antiguamente, desde antes de el año 1900 hasta día de hoy, el dólar ha ido perdiendo valor, porque no está ligado a un patrón oro. Antiguamente el dólar estaba ligado al patrón oro. Por cada cantidad de oro podría haber una cierta cantidad de dólares. Pero a día de hoy eso ya no es así. A día de hoy, simplemente, por ejemplo, en Estados Unidos la Fed tiene la capacidad de imprimir cualquier cantidad de dólares que ellos quieran realmente. Y eso hace que se devalúe el valor del dólar. Quiero que pienses realmente en tu economía. ¿Puedes comprar la misma cantidad de comida en el supermercado a día de hoy con $50 que la que podías comprar hace 10 años? Posiblemente no. Y esto simplemente es por la devaluación del dólar. Entonces estamos pasando a una época donde el dinero utilizado constantemente pierde valor, tiene poca seguridad, es difícil de transferir entre sitios lejanos, tiene difícil manejabilidad porque tienes que llevar, digamos, normalmente el activo físico, tarjeta de crédito, etcétera. Y tenemos un activo
que está tomando dominancia en el mercado, que se está utilizando como reserva de valor, que permite hacer pagos a la otra punta del mundo con bajas comisiones y de forma instantánea. Entendiendo esto, el punto número uno que te quiero pedir para armar tu portfolio, realmente para armar tu portfolio de inversión, es responsabilidad. A día de hoy tienes al frente, digamos, el activo que va a dominar el mercado, tienes al frente la tecnología que está siendo revolucionaria, tienes al frente la tecnología que se está poniendo, digamos, posicionada como la mayor oportunidad de inversión que ha habido en los últimos años, y ahora es tu responsabilidad si tomas la decisión de tomar acción o no. Nadie te va a obligar a tomar acción. Yo cuando vi Bitcoin en 2016 decidí formar parte de ello. Entendí simplemente la oportunidad que había y entendí que la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no es la capacidad de tomar decisiones de forma rápida y cambiarlas muy lentamente. Y yo en ese momento decidí que pasase lo que pasase con estos activos, yo me iba a posicionar dentro de estos activos. Porque había una tendencia de mercado que estaba iniciando. Veía el internet que surgió en 1995, pero en la actualidad. Hoy tienes la oportunidad frente a ti y es tu responsabilidad el formar parte y formarte y aprender cómo funciona la industria. Porque ahora hablaremos sobre el mercado, sobre cómo realmente armar un portfolio, pero aquí inicia todo. Bitcoin es la criptomoneda que domina el mercado y el armar un portfolio de inversión desde el día número uno hasta que se mantenga, o sea, mientras se mantenga tu portfolio activo, el foco va a ser acumular mayor cantidad de Bitcoin. Porque te recuerdo que hay 7.000 millones de personas en el mundo y tan solo hay 21 millones de Bitcoin en circulación. Imagina el privilegio que tiene una persona que tiene la capacidad de llegar a acumular un Bitcoin. Como a día de hoy, posiblemente, somos muchas de las personas que iniciaron en 2016 y posiblemente tengas la capacidad de serlo tú si sabes armar un buen portfolio y posicionar tus inversiones de forma estratégica para que generen un buen rendimiento. Ahora quiero hablarte sobre ello. Sabiendo esto, el principal foco de nuestro portafolio es la generación de riqueza. Ahora te daré más detalles de cómo vamos a enfocar esto, pero yo cuando inicié en esta industria entendí que el posicionarme a día de hoy con Bitcoin me iba a hacer el no tener una dependencia económica de, por ejemplo, un ingreso fijo, de un salario, de una pensión, de cualquier paga el día de mañana. Generación de riqueza va a ser donde pongamos nuestro foco, ya no solo para tener la capacidad de generar esos ingresos que nos permitan vivir día a día, sino para tener la capacidad de ser libres económicamente gracias a posicionarnos en una industria que está emergiendo en este caso, ¿ok? Entonces, ¿cómo iniciar tu portfolio? Vamos a hablar sobre ello porque en todo momento para realmente generar un avance en el mundo de las inversiones, el punto número uno es aprender a manejar el dinero. Esto es algo que yo entendí. Muchas personas saben de Bitcoin, muchas personas saben de cómo manejarse en el mundo de las inversiones, de acciones, de criptomonedas, pero no todas realmente tienen la cultura financiera necesaria para gestionar, digamos, adecuadamente estos activos. Entonces, te quiero recomendar un libro. Es un libro muy sencillo de leer, es un libro que apenas tiene 60, 90, bueno, son en torno a 80 páginas aproximadamente, y que te va a dar un concepto básico que yo considero necesario a la hora de desarrollarte dentro de esta industria, ¿vale? Quiero que tomes nota de ello, quiero que realmente te des el tiempo, lo vas a leer en uno o dos días, y es El hombre más rico de Babilonia. Y te voy a explicar el porqué, ¿vale? Actualmente, posiblemente tú vives con los ingresos que te está generando un empleo. De hecho, quiero que pongas por ahí por el chat cuál es tu fuente principal de ingresos. Si es un empleo, si es un ingreso pasivo, si no tienes ingresos, si estudias, etc. Quiero que pongas por el chat cuál es tu fuente principal de ingresos. Porque vamos a entender algo. Para invertir en cualquier mercado, evidentemente, donde primero tenemos que poner el foco, es en tener un ingreso del cual derivar una parte de ese ingreso a invertir en un mercado financiero, como puede ser el mercado de las criptomonedas. Entonces, el paso número uno, quiero que tomes nota de ello, es generar. Necesitamos generar dinero. Necesitamos generar dinero para poder generar un crecimiento en nuestra cartera de criptomonedas, porque evidentemente el dinero es nuestro capital. Y aquí surge la típica pregunta que cualquier persona que no tiene conocimiento sobre el mercado suele realizar al inicio. ¿Con cuánto dinero empiezo? ¿Con cuánto dinero empiezo a invertir en criptomonedas? Yo entendí esto desde un inicio y lo que yo personalmente haría, uno de los principios que te enseña el hombre más rico de Babilonia, retén el 10% de tus ingresos. Y esa fue la filosofía que yo comencé a aplicar. Desde el día número uno yo comencé a
Evidentemente, primero generar dinero con, en aquel entonces, el empleo que tenía hace 5 años, y comencé a retener el 10% de mis ingresos para enfocarlo en inversión. Para enfocar ese 10% de mis ingresos en inversión. Al final, seamos honestos, o sea, todo el mundo, estés en la situación en la que estés, te soy sincero, todo el mundo debería tener la capacidad de vivir con un 10% menos de ingresos. Porque te digo algo, si un mes llega una multa de tráfico, la mayoría de las personas la pagan sí o sí. Si una persona, en el caso contrario, le suben el salario, el mes siguiente va a adecuar sus gastos diarios para gastarse también el incremento de salario que le han realizado. Entonces, si tienes la capacidad de sacar dinero para una multa o de gastar más dinero si te suben el sueldo, tienes la capacidad de controlar tu economía y retener el 10% de tus ingresos. Para ese 10%, poner el foco en Bitcoin, poner el foco en activos que te van a generar un rendimiento, porque no olvides esto, ¿vale? No olvides el transcurso que ha tenido Bitcoin desde que surgió en 2012. Bitcoin comenzó valiendo céntimos, superó los $10, hubo una época en la que valía en torno a 50, 60, $80, luego pasó en torno a 2016, estaba en torno a los $600, $700, 2017, en diciembre llegó a hacer un pico de $19,000, retrocedió en marzo de 2020 a los 5,000 y luego volvió a subir. Imagina, o sea, ponte en la situación que en los últimos 3 años hubieses estado invirtiendo el 10% de tus ingresos en Bitcoin. ¿Cómo te sentirías a día de hoy? O sea, quiero que te pongas mentalmente en esa situación. Durante los últimos 3 años has estado invirtiendo el 10% de tus ingresos en Bitcoin. ¿Cómo estaría tu economía a día de hoy? Si, por ejemplo, cada uno de esos 100 euros invertidos en 2015, por ejemplo, se hubiesen multiplicado por 20, hubiesen sido a día de hoy $2,000 o euros. ¿Cómo sería tu economía? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. Generar y retener va a ser el primer paso que tú tienes que aplicar para construir un buen portfolio. Retener el 10% de tus ingresos para luego multiplicarlos. ¿Y cómo los vamos a multiplicar? Aquí entramos ya en el foco donde tenemos que, digamos, que poner toda la atención, que sería gestionando bien una cartera de criptomonedas, ¿ok? Vamos a basarnos tanto en gestionar una cartera de criptomonedas como te voy a enseñar el día de hoy, al igual que durante el día de mañana vamos a estar hablando sobre todas las herramientas que utilizamos dentro de la plataforma para que tú te puedas apalancar del conocimiento de expertos como son Kevin Barquero el día de ayer, hoy me tenéis a mí, el día de mañana tenemos a Charlie El Sol y pasado mañana a Nick Gómez. ¿Cómo poder apalancarte de todo nuestro conocimiento para detectar potenciales movimientos del mercado y de esa forma aprender a cómo tú puedes, en ese caso, multiplicar tus inversiones? Ese es nuestro foco, ¿vale? Ya hemos hablado sobre el paso de generar un ingreso, de retener el capital para invertir y de multiplicar. Ahora, como todos sabéis, y aquí os voy a pedir, voy a ver si puedo ponerme el chat por aquí. Vale. Aquí voy a pedir que me digáis por el chat nombres de diferentes criptomonedas que conozcáis, ¿vale? Quiero que me digan por el chat nombres de diferentes criptomonedas que conozcáis, porque Bitcoin, en este caso, es la criptomoneda que domina el mercado, que ha dominado el mercado en todo momento y es la que se utiliza como reserva de valor. Tenemos que entender, me dicen por ahí, bueno, miles de criptomonedas, me dicen Chili, Ethereum, Maná, Cardano, Shiba, Litecoin, Ripple, Dot. Evidentemente, hay miles de criptomonedas. Ahora, no todas van a estar presentes durante todo el desarrollo del mercado cripto y no todas van a tener el mismo valor o crecimiento. Entonces, debemos entender que Bitcoin es la reserva de valor, es el activo que domina el mercado, ¿vale? El resto son altcoins, son diferentes DeFi, son diferentes criptomonedas que cada una tiene su función, cada una tiene un enfoque. Para que entiendas, Bitcoin es la reserva de valor, es el oro, es donde nosotros almacenamos. Ethereum es una red, es una blockchain que permite el desarrollo de aplicaciones y de contratos inteligentes, ¿vale? Es una plataforma que sirve para desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, Ripple permite transacciones bancarias seguras, ¿vale? Por ejemplo, Cardano también permite el desarrollo dentro de su red. Diferentes criptomonedas, Uniswap es un exchange descentralizado donde tú puedes intercambiar diferentes criptomonedas entre ellas dentro de una cartera descentralizada, ¿vale? Que no está asociada a ninguna persona concreta, sino a una dirección en una red.
Entonces, cada criptomoneda tiene evidentemente su función. Y ahora hablaremos sobre cómo estructurar nuestro portfolio para poder beneficiarnos enormemente de ello. ¿Vale? En este caso, vamos directamente a lo que funciona, que es lo que os quiero mostrar. De esta forma es como es recomendable el gestionar adecuadamente una cartera de criptomonedas. 70% distribuido entre Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Y te quiero decir el porqué de esto. Como hemos dicho antes, Bitcoin en este caso es el activo criptográfico que domina el mercado a día de hoy. A día de hoy y durante toda la historia. Es la reserva de valores. Si te fijas en la pantalla, tienes tres capturas de pantalla de el market cap total de las diferentes criptomonedas ordenadas por capitalización, por cuánto dinero hay dentro de cada una. Tanto en 2019, 2020, 2021, cualquier momento de toda la historia de las criptomonedas que encuentres, Bitcoin es la número uno en capitalización, siempre teniendo una dominancia por encima del 40%. ¿Qué quiere decir por encima del 40%? Que de todo el dinero que hay en todo el mercado de las criptomonedas, Bitcoin siempre ha tenido arriba del 40% del capital dentro de la cripto, ¿ok? Siempre, como mínimo el 40%, ha habido momentos incluso que ha llegado a tener el 70% del valor del total del mercado. Y Ethereum siempre se ha posicionado como la segunda criptomoneda de mayor capitalización. ¿Por qué? Porque Ethereum es una plataforma que permite el desarrollo de contratos inteligentes y de diferentes tokens y aplicaciones dentro de ella. Entonces, como que da soporte a que diferentes aplicaciones se desarrollen dentro de la red, ¿vale? Ahora voy a volver a la diapositiva del porcentaje, ¿vale? Entonces quiero que entendamos esto. Quiero que entendamos que el foco de nuestra gestión activa de cartera, de nuestra gestión de cartera de criptomonedas, debe de ser siempre 70% Bitcoin y Ethereum, porque son las que dominan el mercado y son las que siempre van a estar ahí arriba. Te pongo un ejemplo. Habrá personas que pusieron en cierto momento la mayoría de su capital en, por ejemplo, Tron, ¿vale? Que estaba ahí en el top 10, o en Litecoin. Litecoin estuvo en el top 4, en este caso en 2019, 2020 cayó al top 6 y 2021 creo que está en torno al puesto 14 o 15. ¿Qué quiere decir? Que mientras Bitcoin ha tenido un crecimiento de capital mucho mayor, otras criptomonedas no han tenido tanto crecimiento. Por eso Bitcoin es la reserva de valor y es donde nosotros vamos a poner el foco tanto en nuestra cartera como en las ganancias que nosotros vamos a generar dentro de la industria, ¿vale? Es importantísimo distribuirlo de esta forma. El mayor error que cometen las personas, y quiero que tomes nota de esto, el mayor error que cometen las personas es cuando X persona dice esta criptomoneda va a subir, esta tal, esta no sé qué, y se dejan guiar por opiniones simplemente y ponen la mayor parte de su capital en criptomonedas que no son Bitcoin y Ethereum o en criptomonedas que no tienen un proyecto sólido detrás. Porque la regla número uno de todo portfolio de inversión debe de ser que el 70% del portfolio debe estar distribuido entre Bitcoin y Ethereum. El 20% del portfolio debe estar en proyectos en etapa avanzada de desarrollo, como pueden ser Ripple, como pueden ser Cardano, como pueden ser Polkadot, Uniswap, Solana. 20% en proyectos que están en una etapa avanzada de desarrollo, que técnicamente tienen mucho por crecer y que evidentemente aún puede entrar más capital dentro de esos proyectos, ¿ok? ¿Para qué? Para cuando ese 20% me genere un crecimiento. No olvidemos que cuando Bitcoin se mantiene lateral, las altcoins, digamos, tienen espacio para subir. Entonces, imagina que Bitcoin se mantiene en un rango, como ha ocurrido ahora mismo. Bitcoin ha estado ahí en un rango entre los 35 y los 50 mil dólares y mientras tanto Solana ha subido un 400%. Entonces Solana era parte de ese 20% cuando tú tienes una criptomoneda que sube un 400%. ¿Y tú qué vas a hacer? Simplemente vas a vender esa posición que te ha generado un rendimiento muchísimo mayor al de Bitcoin y vas a poner el capital en Bitcoin. Ahora te explicaré por qué. Conforme el resto de mi cartera va generando crecimiento, yo voy asignando ese capital a Bitcoin. De esta forma me aseguro que genera un incremento del Bitcoin de mi cartera. ¿Y esto por qué? Porque Bitcoin no es tan solo la reserva de valor, sino que también es el activo que me protege de las caídas del mercado. Apunta esto. Bitcoin es el activo que te protege de las caídas del mercado. Porque cuando hay, por ejemplo, un ciclo bajista, un mercado bajista, cuando Bitcoin cae un 50%, las altcoins son mucho más sensibles a esa sensación de miedo en el mercado,
Y cuando Bitcoin cae un 50%, las altcoins caen un 70%, un 80%. Cuando Bitcoin cae un 20%, las altcoins te pueden caer a la mitad, te pueden caer un 50%. Entonces debemos entender que Bitcoin es el activo que le da solidez al mercado y por eso debe ser la cripto dominante en nuestro, digamos, en nuestro portfolio. Los proyectos que están en una etapa avanzada de desarrollo, al final son los proyectos que ya son sólidos, que tienen una capitalización considerable. Por ejemplo, suelen ser los que están en el top 30 aproximadamente, ¿vale? Proyectos sólidos que tienen una capitalización considerable, que van cumpliendo el roadmap, es decir, que van cumpliendo las pautas que tienen establecidas y que tienen ese potencial de crecimiento, de aumentar su market cap, ¿ok? Y un 10% en proyectos en fase inicial. ¿Qué quiero decir en proyectos con fase inicial? En proyectos que aún están en el aire, que tienen mucho potencial de desarrollo, pero que se encuentran en una fase de poco capital, donde aún tienen una poca capitalización y donde aún tienen muchísimo por crecer. Ahora hablaremos un poco sobre ello, pero mira, resumiéndotelo brevemente, para mí personalmente, proyectos que pueden tener, digamos, o que pueden estar en una etapa avanzada de desarrollo, son varias de las DEX, ¿ok? De los exchanges centralizados, como por ejemplo Binance, solo que Binance es un exchange centralizado, pues están los que se construyen directamente dentro de la blockchain, como puede ser Uniswap, como puede ser PancakeSwap, como puede ser SushiSwap, ¿ok? Son proyectos que están en una etapa avanzada de desarrollo y que ya están dando una funcionalidad. Tú ya puedes utilizar Uniswap para intercambiar tokens, ¿ok? Dentro de una red descentralizada. Ahora, proyectos del 10% pueden ser, por ejemplo, todo el tema de las NFT y del gaming. Si os dais cuenta, al final, también dentro de toda la formación que tenemos en la academia, hablamos en profundidad sobre esto, estudiamos los diferentes proyectos que hay, estudiamos, digamos, dónde se puede generar un gran crecimiento. Pero, por ejemplo, la industria del gaming se está moviendo hacia una forma de operar donde dentro de la blockchain en gaming se va a jugar para ganar, donde las criptomonedas que van a estar dentro de, o sea, donde las monedas que van a estar en los juegos van a ser criptomonedas que van a tener su valor y los jugadores recibirán recompensas en esa criptomoneda. Como por ejemplo, con este patrón están naciendo muchos videojuegos, como puede ser MyDefiBet, como puede ser Myst, pero son proyectos que están en una etapa inicial de desarrollo, que aún tienen mucho por avanzar. Hasta que no lleguemos a la situación donde esos proyectos se estén utilizando sólidamente, esos proyectos no, digamos, habrán cumplido su roadmap, es decir, su ruta de mapa para avance en su desarrollo, ¿ok? Entonces debemos entender que, por ejemplo, el NFT, digamos, los tokens únicos que se pueden construir dentro de la blockchain y el gaming son proyectos que por lo general aún están en una etapa inicial, que todavía no se sabe si van a cumplir su desarrollo o no. Sin embargo, los exchanges descentralizados ya se están utilizando, ¿ok? Ya se están utilizando. Entonces, básicamente, quiero que entiendas que todo funciona por ciclos. Y la función de nuestra cartera, o sea, la función de esto, de la distribución de tu cartera de inversión, es que mientras tú te encuentras en un ciclo alcista, las altcoins, ese 20% de tu cartera, ese 10% de tu cartera, te va a generar un rendimiento posiblemente superior al de Bitcoin. ¿Y eso en qué te va a ayudar? En conforme vas generando ese rendimiento, almacenas el, digamos, el beneficio que tú has obtenido en Bitcoin para que cuando Bitcoin genere subida, tu capital también crezca, o que cuando Bitcoin tenga periodos de pánico, cuando se encuentra... Es decir, al final, mayoría de las personas inexpertas, que no tienen conocimiento sobre cómo funciona el mercado, sufren ese pánico cuando el mercado tiene grandes pérdidas y venden los activos que tienen. Sin embargo, el tú almacenar tu capital en Bitcoin va a ser lo que te va a proteger de las caídas, mientras otros proyectos van a decrecer muchísimo, Bitcoin no va a decrecer tanto, y te van a dar pie a que cuando haya un periodo de pánico donde el mercado tiene miedo, donde el mercado, como se dice coloquialmente, cuando corre la sangre por las calles, tú tengas la capacidad de comprar proyectos que tienen o una etapa avanzada de desarrollo para poder generar buena ganancia. Como por ejemplo, Ripple dio la oportunidad. Ripple dio la oportunidad en enero en 0,16 céntimos. Actualmente está en 1,23. Ripple volvió a dar la oportunidad cuando Bitcoin cayó
de 64.000 a 30.000, cuando Bitcoin cayó un 50%, Ripple cayó de 1,90 a 50. Ripple cayó un 70-80%. Entonces, el que tú, cuando sube todo el mercado, almacenes en Bitcoin, te va a permitir que cuando cae el mercado gravemente, tú puedas pasar de Bitcoin a las diferentes criptomonedas para comprar más. Y de esta forma siempre mantener este equilibrio: 70% Bitcoin y Ethereum, 20% proyectos avanzados de desarrollo y 10% proyectos en fase inicial con potencial crecimiento. ¿Okay? Por ejemplo, dice, por aquí me comentan, ese 10% que ir acumulando en Bitcoin cuando el precio baje o ahora que está a un precio alto. Yo personalmente, o sea, yo incluso a día de hoy sigo realizando compras promediadas semanales de Bitcoin. ¿Por qué? Porque entiendo esto. Entiendo lo primero, que el dinero cada vez vale menos. Entiendo que hay una cantidad limitada de Bitcoins. Y entiendo que es un mercado que está en una etapa inicial de desarrollo y que todavía queda por entrar en mucha capitalización. Ahora, ¿ese 10% lo introduciría a día de hoy? Sí, porque va a ser una compra progresiva. Ahora, lo que no puedes hacer es, si tú vas a invertir un capital puntual, que no tienes más capital para invertir, realizarlo todo de golpe. No, hay que promediar un buen precio de compra. Entonces, lo que yo personalmente hago, ingresar en mi cartera de inversión. Yo en mi caso, actualmente ya como tengo un nivel de ingreso mucho más elevado, ingreso mucho más de un 10%. Pero cualquier persona que tiene un salario normal, ¿vale? Lo más recomendable, lo que yo hice en mi etapa inicial, es siempre ingresar un 10% de mis ingresos, en este caso, en el mercado de las criptomonedas, ¿ok? Vale. Y así va a ser como vamos a distribuir siempre nuestro portfolio, ¿vale? Así es como tenemos que tener el foco, así es como debes entenderlo para que a largo plazo te puedas generar un rendimiento. Esta es una parte de cómo entender cómo funciona el mundo del trading, porque como hemos dicho antes, nuestro foco va a ser generar, retener y multiplicar. Una vez hemos aprendido a generar y a retener bien nuestro capital, en multiplicar lo vamos a poder hacer de diferentes formas. En este caso, aquí hemos explicado un poco a grandes rasgos, evidentemente, dentro de toda la formación que tenemos en la academia, lo explicamos todo en mucho más detalle en un curso intensivo que tenemos de 10 sesiones especialmente dedicadas a esto. Explicamos cómo gestionar completamente, qué proyectos son los que están en cada momento en auge, dónde poner el foco en cada una de nuestras inversiones y de esa forma sacar el máximo partido al portfolio. No olvidéis, chicos, que vamos a estar hablando también en cómo generar en este caso ingresos con trading, y esa es otra de las herramientas que te va a permitir el aumentar tu ingreso en tu cartera, ¿vale? Porque el trading también te va a permitir tú generar un ingreso para de esta forma enfocarlo en tu cartera de acciones o criptomonedas, de criptomonedas en este caso, y con esa cartera de criptomonedas volver a aumentar el ingreso y generar así un triángulo generacional de riqueza, donde el enfoque va a ser genero ingreso, derivo ingreso tanto a cartera de criptomonedas como a cuenta de trading, realizo trading para generar ganancias que voy a enfocar en comprar más criptomonedas que se puedan reevaluar, digamos, con el paso del tiempo. Y no olvides, chicos, en todo momento, el foco en todo momento durante tu desarrollo va a ser acumular Bitcoin. Es el activo que domina el mercado, es el activo que va a hacer crecer tu portfolio y es el activo que, pase lo que pase durante el paso del tiempo, siempre permanece en el top, en el puesto número uno dentro del CoinMarketCap. Todo esto te enseñamos, como bien hemos dicho, dentro de la plataforma te vamos a enseñar de forma muy detallada cómo funciona en este caso Bitcoin, cómo funciona el mercado de las criptomonedas y cómo realmente puedes gestionar de forma adecuada tu cartera, ¿vale? Así que, chicos, hasta aquí un poco toda la información que queríamos compartir en el día de hoy. No olvidéis que durante el día de mañana, durante toda la semana, vamos a estar con las diferentes formaciones donde vas a aprender a cómo utilizar las herramientas, donde vas a aprender a cómo realmente sacar todo el potencial de la formación que compartimos los educadores y cómo tanto gestionar tu cartera como hacer trading y sacar el máximo potencial del mundo de las criptomonedas. Te pido una vez más, antes de terminar, te pido responsabilidad, porque a día de hoy tienes frente a ti la industria que está emergiendo. A día de hoy tienes frente a ti la industria que está tomando dominancia de todo el mercado y es tu responsabilidad si decides mantenerte al margen o si decides poner responsabilidad en tu economía
y tomar parte de la industria con la formación adecuada. Así que, Alejandro, te paso la palabra. Muchísimas gracias por permitirme este espacio y, como siempre, un placer compartir. Daniel, espectacular la información. De verdad que lo explicaste de una forma extremadamente clara y simple. Tenemos mucha gente el día de hoy que, pues, están apenas introduciéndose a este mundo. Sí, a veces pues, tú sabes que cuando pues, es la primera vez, o sea, uno ha escuchado muchas cosas, ¿no? O sea, escucha pues, diferentes versiones, ¿no? O sea, de gente, pues obviamente que no está informada o no se ha, o no ha estudiado. Cuando la gente a veces escucha los rumores, pues dice barbaridades, ¿no? Y este, claro. Creo que a todos nos pasó al principio, siendo algo tan novedoso, tan diferente, pues es lo que sucede. Así que creo que, a ver, vamos viendo a ver quién aprendió. ¿Quién aprendió el día de hoy? Pónganos un yo en el chat. ¿Quién aprendió por ahí? Pues parece que aprendieron. Teníamos que tener 1,700 personas conectadas, Daniel. Y te agradezco. ¿En qué parte de España estás? En Murcia, en el sur. En Murcia. Murcia, así sí. Que imagínense, ya estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana. Y vamos a estar hablándoles de poco a poquito ahí las que cómo van a poder continuar con su educación. Pero ¿a quién le gustaría seguir aprendiendo? ¿A quién le gustaría seguir aprendiendo de Daniel o de Kevin que tuvimos ayer? Pónganos un yo en el chat. ¿A quién le gustaría seguir aprendiendo? Porque obviamente, pues 2 días no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente para, ¿sí? Para poder aprender todo lo que hay de este mundo, que es enorme. Ahora con esto de los NFTs y los DeFi, bueno, es un mundo súper, súper interesante, ¿no? Así que, Daniel, te agradezco un montón, ¿sí? Te agradezco un montón que te hayas conectado, que hayas aceptado la invitación. Una manera muy linda de conocernos sí. Por este medio. Y pues ahora pues parece que te vamos a tener que volver a molestar de repente para ver si nos vuelves a compartir y a venirte por acá, ¿eh? Porque la gente está súper, súper contenta. Cuando sea necesario, podéis contar conmigo para todo lo que queráis. La verdad que un placer el poder compartir siempre. Así que gracias, gracias Daniel. Te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta Murcia en España. Y quiero que despidan a Daniel, todo el mundo con 5, 7 aplausos virtuales. Sí, que es, pues ahora sí, porque no podemos aplaudirle en vivo por acá. Así que Daniel, un fuerte abrazo y una vez, gracias. Un abrazo, un saludo. Muchas gracias a vosotros. Así que chicos, pues increíble la información que nos compartió el día de hoy Daniel, hoy en el segundo, sí, espérenme, como en el segundo día del programa de criptomonedas. ¿Quién está aprendiendo? ¿Quién está aprendiendo? ¿Sí? ¿Quién está recibiendo información increíble? ¿Quién ya le está, de alguna manera, esto es importante, perdiendo el miedo, ¿no? Porque a veces lo que sucede, sí, es que, pues cuando uno va comenzando, cuando uno va arrancando en este mundo y tiene desconocimiento, pues uno le tiene miedo a lo que no conoce. ¿Quién está de acuerdo conmigo que uno le tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? A ver, sí, pero con esta información parte del propósito de este programa es explicarte, introducirte a este mundo, chicos, que de verdad, si ustedes aprenden, deciden continuar con este estudio, con su carrera, y lo toman de forma, o sea, ni siquiera profesional, incluso semiprofesional, ¿sí? O sea, pero empieza a dedicarle 1 hora al día a estudiar, ¿sí? A entender, encontrar las oportunidades. Chicos, hay mucho, 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 muchísimo dinero aquí. O sea, a mí me voló la cabeza ahora Daniel que nos compartía, ¿sí? Que Bitcoin vale menos que Facebook. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ahorita Facebook, si no me equivoco, tiene una valorización de 800 billones de dólares. Es 800 mil millones, 800 billones, ya saben que es como, dependiendo de español e inglés, como se dice. Es increíble que esté valorizado en menos de un, o sea, suena una locura, en menos de un trillón de dólares, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde puede llegar Bitcoin. Yo creo que va a llegar a la gente que va a llegar a los 500 mil, probablemente en esta siguiente onda alcista, en este ciclo alcista, estamos hablando de precios de 150, 200, dice gente que hasta 320 mil dólares por Bitcoin, imagínense, ¿sí? Obviamente son ciclos, pero después de haber un ciclo que puede llegar a 500 mil y eventualmente puede llegar un Bitcoin, imagínense, a valer más de un millón de dólares. O sea, esto es una locura, ¿sí? Lo que va a suceder. Y ustedes piensen que un Bitcoin hace
hace años, el año pasado valía $3,000 y se fue de 3,000 a 65,000. Sí, dio una oportunidad de compra otra vez en los 29 a $35,000, pero es increíble lo que pasa con este mundo de las criptomonedas. Pero es importante, chicos, que se eduquen, porque tú no quieres ser la persona que compra en 65,000, ¿sí? Y luego vendes en 29,000 a mitad de precio. Esa persona no quiere ser, porque eso hace la gente que no está educada. La gente que no sabe es la que hace ese tipo de errores, que se deja llevar por las emociones, que se deja llevar con la corriente y no anticipa. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo que hay que educarse? Ponme un yo en el chat si estás de acuerdo conmigo que es importantísimo la educación, aprender para no es que te tengas que volver un trader profesional, no es que te tengas que volver el mejor bitcoiner del planeta, simplemente que tengas la información correcta y sobre todo que sepas tomar información correcta. Entonces, para esto es innecesario continuar con tu educación. Entonces, lo que queremos que compartirte a continuación, tenemos una persona que te va a dar una introducción a en dónde es que Daniel, ¿sí?, está estudiando. Porque ¿quién le gustaría seguir aprendiendo? O sea, ¿están de acuerdo que 2 horas no es suficiente? Bueno, tenemos el día de mañana, tenemos a Charlie del Sol también desde España, y el viernes tenemos a Nick Gómez, ¿sí?, que él vive en Miami, Florida, ¿sí?, explicándonos, dándole continuidad a este programa. Pero ¿están de acuerdo que no es, o sea, 1 hora no es suficiente? O sea, 2 horas, o 3 horas, 4 horas. Hay que estudiar. ¿A quién le gustaría realmente tener toda la información disponible posible? O sea, información profesional al nivel que acaban de escuchar, Daniel, a la palma de tus manos, que pudieras, imagínate estudiar, no en videos de YouTube, porque en YouTube, ¿quién sabe uno qué se encuentra? ¿De quién aprende? ¿En quién confiar uno en YouTube? Es todo un tema, ¿sí? Pero ¿qué tal que tuvieras una plataforma, un lugar donde tú puedas estudiar consistentemente de gente que lo sabe hacer, de gente con resultados, de gente incluso con más de 10 años de experiencia en el mundo de las criptomonedas? Imagínate poder tener acceso a esta información. ¿Qué podría ser para ti? A mí esa información me ha permitido generar cientos de miles de dólares, al menos personalmente, sí, y es algo que quiero que ustedes puedan tener acceso. Así que, para cerrar esta llamada, antes recuerden, agenden el día de mañana, mismo hora, mismo canal. Aquí vamos a tener mañana. A ver, ¿quién no se pierde la clase mañana por ningún motivo? Con Charlie del Sol, que te va a estar enseñando herramientas secretas, ¿sí?, para que puedas seguir, para que puedas comenzar a hacer inversiones en cripto correctamente. Es un mundo enorme, pero ahorita vamos a presentar las armas secretas que puedes tener para garantizar y acelerar tus resultados en el mundo de las cripto. Así que ahorita quiero dar paso a una persona más, sí, que tenemos aquí en la Ciudad de México, que, bueno, aquí no, yo estoy en Orlando, Florida, que está allá en la Ciudad de México, que nos va a dar una inducción, una introducción en dónde, si tú decides, puedes seguir estudiando. ¿Quién quiere escuchar dónde puedes seguir estudiando y tener acceso a toda la información? Ponme un 5 en el chat si quieres tú tener acceso a un montón de información de primer nivel. O sea, te hablo de primer nivel, te voy a decir, mira, para que me des una idea, la información que te van a mostrar ahorita, si hablamos de Harvard para los negocios, ¿sí?, lo que vas a escuchar ahorita es el equivalente a las criptomonedas. Información de ese nivel, de esa calidad. Y olvídense, no cuesta lo que cuesta el mundo de Harvard, ¿no? Así que quiero que me ayuden a recibir desde la Ciudad de México a nada más y nada menos a Samuel Bechelspacher, que nos va a estar dando una introducción a qué es esta academia, dónde es donde enseña Daniel Perán y Kevin Barquero de tiempo completo y todos los invitados que tenemos esta semana, para que en caso que tú digas, ¿sabes qué? Esto es algo que me interesa, si lo quiero ver al siguiente nivel, no nomás quedarme con las clases gratis, pues puedas continuar con tu educación. Así que, Samuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Excelente, ¿cómo va todo por allá? Pues bien, acá andamos en Florida todavía, aquí contentos después del evento con John C. Maxwell, pero sí, gracias por aceptar la invitación para venirle aquí a compartir a nuestros invitados, que tenemos muchísimos conectados aquí, muy entusiastas, ahora bitcoiners, ¿no? Aprendiendo este tema que es increíble, ¿no? Increíble. No, está genial. O sea, el día de hoy tan solo la subida que dio el Bitcoin, pero que además pronosticamos. Entonces, les voy a explicar. Vamos a ir muchísimo a la información. Entonces, voy a compartir por acá pantalla. Y quieres saber dónde puedes obtener mayor información de Daniel Perán. Nosotros somos IAM Mastery Academy, la mayor academia de inversiones y negocios digitales que existe a nivel mundial. Y yo sé que eso puede sonar un poco exagerado o hasta presuntuoso, pero no podemos dejar de decirlo porque tenemos actualmente arriba de 300,000 alumnos, presencia en 120 países, 8 años de haber sido fundados en Nueva York, en Estados Unidos, convenio con arriba de 200 educadores, expertos inversionistas que nos comparten sus conocimientos, su técnica y además sus inversiones, de tal manera que tú les puedas copiar. En esta academia vas a tener diferentes diplomados
para que tú aprendas los detalles de cómo invertir en el mercado de divisas, cómo invertir en el mercado de acciones, en el mercado de alta frecuencia y en específico el mercado que acabamos de ver el día de hoy, que es el mercado de criptomonedas. ¿Qué es blockchain? ¿Qué son las criptos? ¿Qué son las altcoins? ¿Qué es holding? ¿Qué es stacking? Todos estos términos que probablemente, si es la primera vez que te conectas a un curso de inversiones en criptomonedas, probablemente no conozcas del todo. Aquí los vas a poder estudiar paso a paso, guiado de los mayores expertos a nivel mundial. Este diplomado se fundamenta en tres grandes pilares. En primer lugar, vas a tener clases grabadas. Las clases grabadas te van a explicar toda la teoría y a ellas vas a tener acceso a través de una plataforma que se llama IAM Center. Aquí en IAM Center nos metemos donde dice academias y vas a tener los diferentes diplomados en diferentes idiomas. Aquí justamente tenemos el de criptomonedas, ¿vale? Esas son las clases grabadas que tienen una duración entre 5 a 15 minutos para que de manera muy breve a lo largo del día puedas tener el tiempo para ver un video de 5 a 15 minutos y vayas aprendiendo conceptos de este fenomenal mundo de las inversiones en criptomonedas. Ahora, la teoría es importante, pero no es lo más importante. Es más importante la práctica. Por lo tanto, tenemos sesiones en vivo. En estas sesiones en vivo te vas a conectar con expertos inversionistas para ver ellos en qué están invirtiendo. Esto es a través de la plataforma llamada GoLive. Aquí en GoLive tenemos diferentes educadores en diferentes idiomas. Aquí puedes ver la lista de todos los idiomas en los que tenemos la educación. Ahorita ya estoy en la parte de criptomonedas en español, donde podemos aquí encontrar a nuestros educadores. Aquí está Daniel Perán. Puedes ver que él da las sesiones a las 3 de la tarde, los días lunes básicos y los días miércoles análisis técnico. Entonces, puedes conectar con él todos los lunes y todos los miércoles para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas, guiado de alguien con experiencia, y no solo experiencia, sino con los resultados. En estas clases en vivo tienes aquí la parte frontal, donde se proyecta en dado caso que haya la clase en vivo, tienes un chat donde puedes hacer preguntas, y si por alguna razón, por ejemplo, la clase de Daniel terminó hace 4 horas, pero ya quedó grabada. Si no pudiste conectarte hace 4 horas, aquí están grabadas todas sus sesiones para que vayas aprendiendo y vayas también tomando nota. Y lo mejor de todo es que puedas invertir de la mano de Daniel en las mismas operaciones que él invierte. Ahora, si tú eres uno de los desesperados que quiere generar ingresos rápido, que no le interesa tanto estudiar, o por otro lado, tal vez no te gustan las matemáticas, no le entiendes a los números, pero quieres generar ingresos y pasaste la escuela en matemáticas solamente copiándole al que tenía las respuestas correctas, ¿qué crees? Aquí también tenemos aplicaciones para copiarle a los expertos. Esta aplicación se llama SwipeCoin. La puedes descargar desde la Play Store, desde la App Store. Obviamente requiere tu suscripción a la academia, un usuario y una contraseña para que puedas tener acceso, porque es por membresía. Es solo para los estudiantes activos de nuestra academia. Y en esta aplicación recibes alertas todos los días. Fíjate, aquí está la alerta de hoy, miércoles 1 de septiembre, llegaron 2 alertas de inversión en criptomonedas. Ayer, lunes 30 de agosto, tenemos la de Ethereum, luego la de Ripple, la de Bitcoin, 3 alertas el día de ayer. Antier, domingo 29 de agosto, porque criptomonedas funciona todos los días, a todas horas, incluso los fines de semana. Así que no hay pretexto de no tengo tiempo, porque tienes los fines de semana a las 2 de la mañana que te apuesto que tienes tiempo disponible para ganar más dinero. El domingo llegó la de Ripple, el viernes llegó Bitcoin, el jueves llegó Ripple, el miércoles llegó Bitcoin. O sea, toda la semana te están mandando avisos de inversión. Vamos a revisar rapidísimo la última que llegó. Bitcoin, compra Bitcoin, nos llegó el aviso. Aquí está la señal que te llega directo a tu teléfono y te dice, compra Bitcoin cuando valga 47,500 o 47,700. Este es el punto de entrada en el cual tienes que comprar Bitcoin porque va a subir probablemente hasta $50,000. ¿Qué pasó después de esta señal? Aquí la tengo graficada. Este fue el punto de entrada, que fue justamente 47,500, esta línea. ¿Okay? La pérdida hubiera sido la zona roja y la ganancia la zona verde. ¿Dónde está el precio actualmente? Está en la zona verde, así es que todos los que tomamos esa señal de inversión en criptomonedas, vamos con una super ganancia por esta subida que se dio el día de hoy, ¿vale? Y esta subida, de hecho, si podemos ver aquí la hora, 1 de septiembre a las 10:45 hora de la Ciudad de México, es decir, aproximadamente hace 8 horas,
llegó esa señal, ¿vale? Entonces, en 8 horas, tú ya generaste arriba del 2% de rendimiento. Muchas veces lo que te da un banco en el año, tú lo puedes generar aquí en un solo día, si eres constante, utilizando todos los servicios que te va a proporcionar IAM Mastery Academy. Así es que, si quieres mayor información, contacta a la persona que te refirió a esta masterclass, y si no, nos vemos el día de mañana. Hay muchas personas preguntando aquí, pero eso lo dejaremos para el siguiente, así es que no te pierdas la sesión del día de mañana, y regresamos con Alejandro Gross. Muchas gracias por la invitación, y saludos a Alejandro hasta Orlando, Florida. Miren, yo nomás les muestro aquí, yo metí esa operación hace rato, mira Sam, no sé si tú la agarraste, bueno, hace rato cerré parciales, o sea, lo que, bueno, pues, cerré una parte de la operación, tomé $200, y ahorita traigo 400 más, y estoy de viaje en Florida, o sea, llevo $600 ahorita de ganancia con esa operación. Imagínense, me llegó a medio evento, los que saben, estamos en un evento acá, me llegó la operación a la mañana, simplemente lo copié, lo pegué, y llevo $600 en un día. ¿Quién le gustaría poderse generarse copiando y pegando, haciendo otra cosa? No es como que estaba trabajando en la oficina, estaba en un evento, ¿sí? Y me estoy haciendo $600 en este momento, ¿sí? ¿A quién le gustaría tener ese tipo de resultados? Entonces, esto es lo que te permite, además de la educación que tenemos como con Daniel, con Kevin y con más profesores, tenemos este tipo de herramientas que te permiten ganar dinero de esta forma y muchas más que te vamos a estar explicando. Pero esto es por eso bien importante, para que sepas cómo vas a poder seguir aprendiendo, tener esos resultados, ganar dinero en Bitcoin. Bueno, les voy a mostrar aquí, o sea, lo que ha subido el portafolio el día de hoy, ¿no? O sea, hoy que subió. O sea, imagínense. Entonces, todo esto es gracias a la información. Son más de $20,000, ¿sí? Y todo esto es gracias a la información que me dan los profesores. Yo no soy experto en Bitcoin, ¿sí? A mí, o sea, me meto a analizar un poco porque me gusta, pero yo realmente, si están de acuerdo que es mejor apalancarse los expertos, ¿sí? Imagínate que vas empezando a hacerte apalancas de gente experta, pero todo esto te lo vamos a estar enseñando, ¿sí? En esta semana, para que puedas hacerlo, porque no nos queremos quedar nosotros nada más con los resultados y nosotros ganando dinero, queremos que tú también tengas los resultados, puedas acceder a esta información, ¿sí? Y todos los precios, toda la información se los vamos a estar dando en esta semana. Si te urge ya saber cuánto cuesta y eso, puedes contactar a la persona que te invitó. El propósito del día de hoy era darte valor, enseñarte. ¿Con quién cuento? ¿Con quién contamos el día de mañana? ¿Con quién contamos en la tercera clase? ¿Quién se va a conectar? Realmente el día de hoy, chicos, no les venimos a vender nada el día de hoy, simplemente vendíamos a darles muchísimo valor. ¿Quién aprendió? ¿Quién se siente súper contento, contento que dices, wow, aprendí un montón, ya sé las criptos, ya le entendí, ya más o menos, ya le voy agarrando, ah, eso es el Bitcoin, con razón, ya? Entonces, es bien bonito ese momento cuando uno empieza a aprender, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando, es bien importante, chicos, repito, es bien importante que vengan el día de mañana y el viernes también. El viernes vamos a tener regalos, vamos a tener cosas increíbles, cosas espectaculares para ustedes, pero es bien importante que se conecten todos los días. Así que por lo pronto, sí, los quiero el día de mañana. Voy a compartirles, no sé si alguien tiene por ahí el link del chat de Telegram, donde estamos dando la información de primera mano. Si alguien lo tiene por ahí, me lo puede poner alguien de los alumnos, alguien de nuestros socios, alguien lo tiene por ahí que lo pueda poner, que yo estoy aquí en la computadora y alguien, ustedes estará en el chat del ahí lo tener en el celular. ¿Alguien lo tiene por ahí para que me ayude? Pues clases gratis tienen mañana y pasado. Si hay alguien ahí de nuestros socios que lo tenga, si es que aquí yo lo tengo, pero como yo no estoy, a dejar si lo puedo poner. Les voy a pasar un enlace, ahí está. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Voy a poner aquí que no puedan escribir. Y les voy a poner el enlace por acá. Sí, a ver, espérenme. De el canal de Telegram. Estamos mandando toda la información de primerita mano ahí. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Por favor, chicos, ayúdenme agregando ese canal de Telegram. Ahí mandamos todos los recordatorios. Ahí mandamos toda la información de primera mano. También la persona que te invitó te lo va a estar hablando, pero ahí. Ayúdame, por favor, a agregarte a ese canal de Telegram, por favor, por favor, por favor, ¿sí? Que está, también lo voy a poner acá en YouTube, ¿sí? Se los voy a poner por acá, aquí está el canal de Telegram, ¿sí? Para que se agreguen ahí, mandamos toda la información de primera mano, ¿sí? Para que no se pierdan ningún momento de la clase, para que tomen todo el curso de primerísimo nivel que están recibiendo. Así voy a abrir el chat nada más. ¿Ya se agregaron todos? ¿Ya se agregaron?
¿sí? Es en Telegram, si no tienes Rappi es como WhatsApp, te agregas en un momento, pero ahí está en el chat, también ya lo puse por acá en YouTube para que lo tengan también, así que aprovechen, chicos. Les voy a abrir el chat de nuevo, ¿sí? Les abro el chat de nuevo, agréguense, a ver, 10 segundos más, importante todo el mundo, o copie el link, ¿sí? O agréguese en Telegram, porque ya estamos aquí a ver cuánta gente tenemos nuevos, para que no se pierdan mañana por ningún motivo. Invitó a estar en un vuelo o cualquier cosa, ahí vamos a estar mandando toda la información. Súper, súper importante que se agreguen a este enlace de Telegram, chicos. Así que vamos a abrirles el chat, ¿sí? Así que, ¿listo? ¿Ya pueden escribir en el chat? Vamos a ver si ya pueden, ahora sí ya pueden escribir en el chat. A ver, nomás confirme. Súper. Entonces, mañana nos vemos en el tercer día. Tenemos a Charlie del Sol, también de España, que nos va a estar compartiendo información espectacular, ¿sí? Charlie del Sol nos va a estar enseñando las herramientas secretas, ¿sí? Para que puedas tener resultados en tu portafolio y en tus inversiones en criptomonedas, ¿sí? Así que clase mañana, totalmente gratis, ¿sí? Vengan a aprender. Sí, el viernes tenemos a Nick Gómez que nos va a estar enseñando cómo seguir aprendiendo a los expertos. Así que, chicos, una clase increíble de valiosísimo nivel. Yo súper contento, agradecido con todos ustedes que se han conectado. Nos vemos el día de mañana. A ver, les dejo acá por acá otra vez el link del curso de inversiones. Y estamos dejando acá de grabar por acá. Listo. Bueno, nos vemos el día de mañana, chicos, tercer día. En YouTube pueden ver la grabación. En YouTube pueden ver la grabación. Déjenles paso por acá. Si no la, se perdieron alguna parte de la clase, en YouTube, ahí estoy poniendo el enlace de YouTube, pueden ver el resto de la transmisión. Se quedó grabada, queda inmediatamente y ahí pueden seguir aprendiendo de... pues de los educadores que tuvimos. Así que por lo pronto me despido, chicos. Gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana mismo canal de Zoom. Buenas noches. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Bye, bye.